Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vimos el regreso de un Puma y todo el equipo lo hemos celebrado porque hemos podido ver cómo nuestro trabajo hoy en día está generando nuevos ecosistemas y sobre todo dejando una zona completamente enriquecida para el futuro. Mi nombre es Nicolás Gómez y soy gerente de sostenibilidad en Glencore. Cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de restaurar las zonas intervenidas por la minería. La gente cree que esto es simplemente sembrar árboles para restaurar un territorio, pero va mucho más allá. Se trata de entender la ecología del territorio, se trata de entender lo que las comunidades quieren del territorio, se trata de entender las especies nativas de las cuales muchas veces no hay información. Tenemos el privilegio de trabajar en una zona biodiversa y tropical y he podido vivir de primera mano cómo zonas que antes eran completamente mineras, hoy en día son bosques tropicales donde nuevamente hay fauna, hay vegetación. Son proyectos que nos permiten generar desarrollo, pero también son proyectos que nos van a permitir dejar un legado muy importante en Colombia.